Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate, a todos los lectores de nuestro sitio y bueno, también a los que siguen este espacio de reflexión, de análisis de temas internacionales. Bueno, está aconteciendo en estos momentos una cumbre climática que ha sido convocada por la administración del presidente estadounidense Joe Biden, en la cual la gran noticia ha sido de alguna manera los anuncios que ha hecho Biden con respecto a compromisos de Estados Unidos en materia climática. Compromisos realmente muy contundentes, muy profundos, que tomando en cuenta que Estados Unidos junto a China son los dos grandes contaminantes del mundo, los dos grandes países emisores de dióxido de carbono a nivel internacional. Bueno, pues tendrán seguramente de cumplirse, repito, un impacto extraordinario. No se puede hablar de lucha contra el cambio climático o de adaptación al cambio climático o de medidas para mitigar el cambio climático sin la participación de Estados Unidos. Ahora bien, estos anuncios que, bueno, son públicos, se pueden encontrar en cualquier medio de prensa, responden a varias razones políticas a lo interno y a lo externo de Estados Unidos. En política interna, hay que decir, es una forma de alguna manera barrer con el legado de Donald Trump, un presidente que se opuso, ya sabemos, a todo este enfoque ecologista, tanto del gobierno de Barack Obama como el de la plataforma demócrata, vamos a decir. De forma general, recordemos que fue el presidente que sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. También es, vamos a decir, un gesto que ha tenido Biden con el sector, vamos a decir, más a la izquierda dentro del Partido Demócrata. Recordemos que Biden es considerado más bien un centrista, vamos a decir, una figura considerada conservadora dentro del Partido Demócrata, y esto sin dudas es un gesto para los sectores, vamos a decir, más liberales dentro del partido. Por supuesto, también cumple con una de sus promesas de campaña durante las elecciones. Y hay un tema que creo que es una apuesta arriesgada, y es la visión que tiene Biden de, en caso de impulsar todas las transformaciones económicas que son necesarias para esta transformación de matriz energética, bueno, pues esto debe generar una gran cantidad de empleo, según él asegura. Y hay también apuestas e intereses en política exterior. En primer lugar, recuperar un liderazgo a nivel internacional en la lucha contra el cambio climático. También es un gesto con los países europeos, con la Unión Europea. Recordemos que, a diferencia de Trump, Biden está muy interesado en recomponer todos estos esta alianza transatlántica de Estados Unidos con la Unión Europea. Creo que también está tratando de dejar puentes, canales abiertos con países que tienen una relación contradictoria con Estados Unidos, impulsada sobre todo por Estados Unidos. Me refiero a China, me refiero a Rusia. Los presidentes de ambos países participaron en esta conferencia. Y bueno, de alguna manera también limpiar toda la imagen de Estados Unidos, recuperar el liderazgo requiere limpiar una imagen que fue muy afectada por parte del anterior gobierno de Donald Trump. Ahora, ¿cuáles son los puntos débiles, vamos a decir de alguna manera, de esta apuesta? En primer lugar está la economía. Recordemos que se necesitan fuertes inversiones de un dinero que no está, un país que está en una crisis, que está enfrentando una pandemia, dentro de un mundo también muy impactado por la pandemia, incluso en términos económicos. Esto va a requerir liberar más fondos, buscar dinero quizás de donde no hay. De hecho, esto puede tener un impacto negativo tomando en cuenta el esquema de desarrollo comercial, económico que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, ahora, a partir de estos anuncios, se espera de que haya un aumento de impuestos sobre las grandes fortunas, y esto ya está repercutiendo en la bolsa. Y lo segundo, quizás más importante, que pone en riesgo todo este gesto, que obviamente es positivo, ¿no? Es positivo no solamente para Estados Unidos, sino también para todo el mundo, es el hecho de que no hay un consenso dentro de Estados Unidos, dentro de la élite política de Estados Unidos con respecto al tema medioambiental.
Estamos hablando de un gobierno que puede durar solamente 4 años, nadie sabe qué pueda pasar dentro de 4 años, si viene una administración demócrata, si regresa Donald Trump a la presidencia, que puede ser un riesgo, o si viene algún otro presidente republicano que pueda echar por la borda todo este esfuerzo. Recordemos que en cuanto a políticas, en cuanto a proyectos, es muy importante la confianza, es muy importante, vamos a decir, sentir que hay un socio seguro en la contraparte, y realmente a Estados Unidos le es muy difícil, para no decir imposible, dar esta seguridad. No obstante, es una muy buena noticia, pero que tiene sus puntos débiles y que todavía tiene mucho que demostrar en un largo camino que le queda, por supuesto, por recorrer.